Señoras y señores, Deporte Vela, programadora de los mejores eventos deportivos. Retornamos para este segundo tiempo en esta gran finalísima de este torneo que organiza la Universidad María Cano entre el equipo de Atlético de Madrid, que estará atacando de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha estará atacando el equipo del Chelsea. 4 para el Chelsea, 0 para el equipo Atlético de Madrid. Con ustedes el mejor, el lírico, el poeta, Henry Alberto Sánchez. Gracias, don Orlando Solarte. Se inició la etapa complementaria y ya está en el piso Edwin Plaza. Iniciamos la etapa complementaria, son las primeras de cambio. Le recuerdo que nos iremos porque estamos 4-0, ¿no, don Orlando Solarte? 4-0 gana el conjunto blanco, el conjunto Chelsea Atlético de Madrid, en una programación que organiza la Universidad María Cano. Sí, señor, estamos a nombre de Júgame y Supergiro. ¿Para qué giro cuando tenemos Supergiro? Haga su apuesta, su recarga en Júgame y Supergiro, su dinero al instante en cualquier parte de Colombia. Vamos a ver con qué ánimo y motivación sale el equipo Atlético de Madrid, que va perdiendo 4-0. Desde el fondo en zona defensiva, Sebastián Farfán, que le pega a Sebas, de puntazo le pega ese balón con el pie derecho, el dedo gordo, y ese balón que, como tenía un callito en el dedo gordo, se fue a la última raya. Viene saliendo Edwin Plaza, la tiene, la contiene, la sostiene, la entretiene, toca cortico. Viene saliendo el grandotote Guzmán, el obelisco, amaga, hace una finta, pone la pierna y barra, él se llama Edward. La pelota que se va al saque de banda, costado oriental, son las primeras de cambio en la etapa complementaria. Cuando se trata de atacar a la ofensiva, siempre tiene que haber hombres que le den con fuerza, potencia, pero también con técnica, y saber tocar ese balón y abrir la cancha. Y cuando se trata a la defensiva, hay que hacer esas marcas personales e impedir que le den con potencia a aquellos jugadores que son diestros para hacerlo. 0 para el equipo. ¡Ahí está! Tototototototote del grandotote, el obelisco, Andrés Guzmán, casaca 17, el farol, la torre, el hombre más grandote, baila, mete al fondo de la red y coloca el 5-0. Torneo que organiza la Universidad María Cano, el conspicuo Orlando Solarte, un comentarista con mucho arte. Una vez más dentro de esa área, las equivocaciones que no se pueden tener, se la dejan solito, se confunden los dos centrales, se confunden los dos hombres que están allá respaldando a su guardameta, a Cristian Muñoz, para que solamente le quede por segunda ocasión y le empuje a Andrés Guzmán para que llegue el quinto para el equipo de Atlético de Madrid. Es el segundo de Andrés Guzmán, 5 para Atlético, 0 para el equipo del Chelsea. Ahí está Guzmán, que la divide, que la lucha, que la guapea con Ibarra. Él se llama Edward, la tiene, la contiene, la sostiene, la entretiene. Ahí balón dividido en un bosque de piernas. Viene pegándole entonces Julián Cruz. La pelota pegaba en la humanidad de Ramiro Ortega del conjunto Atlético de Madrid. Y se va al saque de banda, costado occidental. Se repone de costado, carga mudanzas. Llámenos al 318-388-9829, carga mudanzas. Le recuerdo, Distriquímicos, venta de químicos en general, productos de aseo, insecticidas, perfumería fina, servicio a domicilio, 314-25, o mejor, 314-252-0099, 314-252-0099, en Distriquímicos, implementos de protección industrial, suministros para laboratorios, Distriquímicos, en el barrio El Recuerdo. Es el primer tiro de esquina en este segundo tiempo, el primero que estaba cobrando el equipo del Chelsea. Ahora tienen que calmarse más los jugadores del equipo Atlético de Madrid. De pronto jugar más con cabeza fría, con más tranquilidad. Sobre todo buscar los espacios que le regale el equipo del Chelsea, que va ganando 5-0. Doña Marixa y don Alejandro muy atentos, formalitos ellos. En Mader Arte lo atienden como usted se lo merece. Doña Marixa lo atiende. Muebles con estilo diferente para cada cliente. Mader Arte, que queda en la avenida Panamericana, Parqueadero, Almacenes Éxito. Mader Arte, sala, comedores, alcoba, lencería y decoración. Mader Arte, avenida Panamericana, Parqueadero, Almacenes Éxito. Gol. Sebastián Farfán coloca el 5
por uno. Y es la fresa que le faltaba al pastel, la firma que le faltaba a la rúbrica, la puntilla que le faltaba a la pared. Señor, saben que sí se puede, porque pueden buscar los espacios libres que le regala el equipo de Atlético de Madrid. Lo encuentra Sebastián Farfán, le da a ras de piso un puntazo y nada pudo hacer el arquero José Luis Campo. 5 para el equipo del Chelsea, 1 para el equipo de Atlético de Madrid. Saca tremendo latigazo Edwin Plaza, media distancia, pierna izquierda. Ese balón que se pierde pegadito ahí al parietal derecho de la valla que defiende Cristian Muñoz, el meta, el guardameta, el cuidacáñamos, el golero del conjunto Atlético de Madrid, que pierde 1-5. Estamos a nombre de los 54 años de la cooperativa de caficultores del Cauca, Capicauca. Estamos en el 90% de la zona cafetero del departamento, cobertura 24 municipios, 36 agencias de compra de café, 6 almacenes de venta de insumos agrícolas. Somos una organización con responsabilidad y comercialización social, carrera novena, número 68 en el 04, en el Alto de Cauca, conmutador 824-9877. Edwin Ibarra, balón dividido desde el fondo, vuelve y gana este jugador Francisco Tello, balón que queda dividido, vuelve y gana la zona defensiva del conjunto blanco por intermedio de Cruz, que se asocia con su meta José Luis Campo, que la toca para Edwin Plaza, que viene caminando, cuán largo es, sale el mariscal del área, viene saliendo con balón dominado este jugador, el Chapo Martínez. Arranca el Chapo, raudo, ligero, prendiendo motores, la pelota se fue al saque de banda porque pegaba en la humanidad de Ramiro Ortega. Ese balón que vuelve y la gana Julián Cruz, ojo que arranca Julián Cruz, ya llega para el Chapo, que llega merodeando el área, la mete más hacia atrás para que llegue Edwin Plaza. Mire lo que hace Plaza, cambia de frente, cómo lateraliza de bien, cómo toca este conjunto blanco, cómo se arquea el conjunto blanco de norte a sur, de sur a norte. Y empezó el ole aquí en las instalaciones del María Cano. Es que por la sencilla razón de que no toman esa marca personal, ellos solamente andan detrás del balón y no en la marca que debe hacer el jugador. El gol de descuento fue así, hay esa marca personal, los obligan a equivocarse y llegó el primero para el equipo Atlético de Madrid. Si sigue detrás del balón, les van a seguir haciendo por parte de acá de la barra el ole al equipo del Atlético de Madrid. Comentario eficiente, claro, preciso de don Orlando Solarte. Deme la figura, don Orlando, la figura de Porte B. Vamos los sábados de 9 a 12, los domingos de 3 a 6 por el canal Claro de Notivisión. Venta, venga, venga, multiplique sus ventas. Llámenos al 317-870-2687. 317-870-2687. Vincule su negocio, aúnase a Deporte B, sábados de 9 a 12, domingo de 3 a 6 y multiplicará sus ventas. Era el segundo tiro de esquina del partido, el segundo que estaba cobrando, del segundo tiempo, el segundo que estaba cobrando el equipo del Chelsea. El tercer tiro de esquina del segundo tiempo, el primero que cobra el equipo de Atlético de Madrid. Saliendo con balón dominado Sebastián Farfán, que se apoya en Cristian Muñoz, su cancerbero, su golero, su meta. Ahí está Sebastián, la chanchita Farfán, que la mete larga, llega para que salga con balón dominado este Plaza, que la ducha, que la pelea, pero gana Eduard Ibarra. ¡Eduard Ibarra! ¿Cómo pelea ese balón? Y pasa saludando, conversando, charlando, dialogando con el vertical izquierdo de la valla que defiende José Luis Campo del conjunto Chelsea. Estamos en nombre de los aplanchos y alimentos Doña Chepa, los originales. Recuerda que tenemos tortas ponqués, tenemos preparación de alimentos para toda ocasión. Calle Segunda, número 446, pedidos al 824-0071. En la sede Río Blanco, kilómetro 3, vía Cali, pida al 824-7731. Eduard Ibarra prendió motores, que se asocia con Francisco Tello. Tellito que pierde con el Chapito Martínez, este beca para Guzmán, Andrés se llama, viene saliendo en transición ofensiva otra vez el Andrés Guzmán, mira que realmente el obelisco, Guzmán entra merodeando, coqueteando ahí en el área, en el borde del área, dividido, sale Eduard Ibarra, sale efectivamente prendiendo motores, alistando turbinas, toca cortico, beca para su número 6, Francisco Tello, ahí está Tello otra vez para Ibarra, pero sale al corte, a la cobertura, evacuando el peligro el jugador Ignacio González. Hay jugador, este jugador número 7, Henry, aquí el equipo Atlético de Madrid, el hombre está agotado, está cansado y muchas veces no tiene ni idea cómo se debe defender en la parte de atrás. Vuelve y ataca, ¡uy! ¡Ataca cómo le mete! Tremendo puntazo este jugador, Tello Francisco se llama, y ese balón pasa saludando, le sacó astillas al vertical izquierdo de la valla que defiende José Luis Campo. Están llamando a Ramiro Ortega que venga, el hombre estaba abasteciendo de agua, porque es que el hombre está muy agotado y no le pueden pedir lo que él no puede dar. ¡Ahí está! ¡Y es blanco, blanco, blanco! ¡Gol, gol, 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 gol!
gol, 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 gol de Edwin Plaza. Pierna izquierda, le mete tremendo latigazo y ese balón va al fondo de la red. Y esto se coloca 6-1, don Orlando Solarte, 6-1 gana el conjunto Chelsea. Sí señor, un balón que queda desde su propio terreno para Edwin Plaza, el hombre que le queda ese balón a su perfil. Estaban pensando, estaban dialogando, estaban conversando cómo tratar de quitarle el balón al equipo del Chelsea. Y mientras tanto aprovechó el jugador Plaza para que llegue el sexto. 6 para el Chelsea, 1 para el equipo Atlético de Madrid. De la zona defensiva maga Francisco Tello, que viene metiéndose, ahí está, zona defensiva, tranquilito la tiene el mariscal, el caudillo del área, Francisco Tello de cucharita deja para que llegue. ¡Ay! Le madrugan a Eduard Ibarra, ¿cómo le madruga este jugador? Julián Cruz de 9 a 9, otra vez el 9 Julián Cruz, ahí está el abuelo Cruz, le pega pierna derecha y le sacó un poquito de astilla al parietal derecho de la valla que defiende el cancerbero Cristian Muñoz. Estamos pasando el minuto 10 de la segunda parte, estamos a nombre, júgame Superquiro, ¿para qué quiero cuando tenemos Superquiro que a su apuesta? Sus recargas en Juguemi Supergiro Dinero al instante, cualquier parte de Colombia. Somos Deporte B, la programadora de los mejores eventos deportivos y culturales. Tiro de esquina, es el tercero del el cuarto del partido, el segundo que cobra Atlético de Madrid. Carga mudanzas, transporte las 24 horas del día, visita previa a su mudanza, servicio puerta a puerta, servicio de carga municipal, ataca el blanco por intermedio de Julián Cruz, cambia de frente, de martillazo con la barra transversal, ese balón que rebeldemente pega en el larguero, en el palo más largo de la valla que defiende Cristian Muñoz. Se salva Atlético de Madrid, carga mudanzas, llámenos al 318-388-9829, carga mudanzas. Visita previa a su mudanza, servicio puerta a puerta, District Químicos, venta de químicos en general, productos de aseo, insecticidas, perfumería fina, servicio 314-252-0099, implementos de protección industrial, suministro de laboratorio en el District Químicos. Oiga, cuánta falta que le hace este jugador número 9, Sebastián Farfán, al equipo Atlético de Madrid. El hombre se dejó torear, le sacaron dos tarjetas amarillas y en las matemáticas eso es una tarjeta roja, porque realmente no hay ningún respaldo por parte del jugador número 7, Ramiro Ortega, del equipo del Atlético de Madrid. Tiro de esquina, vamos a ver, es el sexto del segundo tiempo, el cuarto que cobra Chelsea. Y la gente de estilo, la gente de clase, visita Maderarte, muebles con estilo diferente para cada cliente. Maderarte, avenida Panamericana, parquedero, almacén Escrito, Maderarte, salas, comedores, alcoba, lencería y decoración, ahí en la avenida Panamericana, parqueadero, almacenes Éxito, facilidades de pago, recibimos todas las tarjetas de crédito en Maderarte, muebles con estilo, para una gente con estilo, para gente diferente, para gente de clase, Maderarte. Ahí está, vamos a ver entonces la signosis, la radiografía de este compromiso, no la hace don Orlando Solarte, él es el que está al pie de la jugada. Sí, señor, minuto 12 la segunda parte, le cuento a todos los televidentes, un equipo del Chelsea que sabe tocar, un equipo de muchas individualidades, siempre buscando los espacios libres para entregárselo a sus compañeros, mientras que el equipo del Atlético de Madrid, de pronto muy desesperado, no se acompaña, y eso le da oportunidad para que llegue el sexto por parte del equipo del Chelsea, que va ganando contra el equipo de Atlético de Madrid. Somos Deporte de la Programadora, los mejores eventos deportivos. Ya venía sacando el Chapo Martínez, él se llama Andrés, la pelota que pega en la barra transversal y se pierde a la última raya, saca Atlético de Madrid, lo hace Plaza, Eduard Ibarra, que viene desde el corredor izquierdo, viene caminando la cancha, tranquilo, erguido el hombre, él es el caudillo del área, el mariscal, desde tres cuartos de cancha, bueno, y gana el pistón, el motorcito Edwin Plaza, que se asocia con el jugador de Andrés Guzmán desde zona defensiva, él es el caudillo del área, la torre, el grandotote Guzmán, la lucha, la pelea, Edwin Plaza, cómo la guapea y la gana este jugador Sebastián Farfán, que la ya viene sacando al saque por el intermedio de Atlético de Madrid, Sebastián Farfán, dos hombres que llegan a marcando, ahí está, toca cortico para el jugador Eduard Ibarra, que ya me da media vuelta, gira sobre su eje, el árbitro dice no señor, había falta ir a almacenes y cacharrería Pexos, donde su dinero rinde mucho más, frente a la iglesia del Carmen del barrio La Esmeralda. Falta más acompañamiento de este jugador número 7 desde el fondo por parte del equipo Atlético de Madrid, se puede decir que van con un hombre menos, porque el hombre ni ubicación ni marca hace este jugador del equipo del Atlético de Madrid. Cae la tarde, una tarde bonita que nos ha mandado el todopoderoso Cristo lindo, gracias por darnos esta tarde el mejor arquitecto de este mundo, el útil se está moviendo en tres cuartos de cancha, en zona de volante, atraviesa la frontera, toca cortico Sebastián Farfán, abre para Eduard Ibarra, que se ha venido el ataque, este deja para que llegue Ramiro Ortega, pero la zona defensiva viene saliendo con balón dominado, otra vez toca, amaga, engancha hacia adentro, engancha hacia afuera, lo invita como el torero invita al toro, como el toro invita al torero, ahí está, viene saliendo con
con balón dominado, deja para Edwin Plaza, engancha hacia adentro, toca de ahí a Maga, Maga hace una finta, deja para que llegue el Chapo Martínez, otra vez para Plaza, cambia de frente, distribuye juego, viene saliendo desde zona defensiva, el caudillo, el mariscal, el hombre de las ideas, Edwin Plaza, el pistón, mire cómo la mete frontal, pase de Plaza, ahora usted me comenta, don Orlando Solarte, gol, 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 gol del Chelsea, gol, 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 de Julián Cruz. Ese es el hombre que la piensa, Julián Cruz, y se acompaña, se asocia con Edwin Plaza, se la coloca dentro de su propio terreno, da dos pasos, llega a terreno contrario y solito, solamente tiene que darle un zapatazo donde el arquero Cristian Muñoz nada pudo hacer para que llegue el séptimo por parte del equipo de Atlético del Chelsea. 7 para el equipo de el Chelsea, 1 para el equipo de Atlético de Barisama. Deporte, ve. Calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, calzado desde 35 mil pesitos. Doña Pifenia, Juliana y don Harold Sánchez lo atienden como usted se lo merece. Calza Medellín en el puente de Deprimido, Calza Medellín, la 17, carrera 17, calle tercera, lindo calzado, hermoso, lindo, Calza Medellín, la 17, Almacenes y Cacharrería Pesos, el detalle para mamá en Almacenes y Cacharrería Pesos, donde su dinero rinde, que rinde, rinde mucho más. Trastavilla, este Andrés Guzmán, salía el meta, el golero Cristian Muñoz, y la manda al saque de banda, Almacenes y Cacharrería Pesos, donde su dinero rinde, que rinde, rinde mucho más, frente a la iglesia del Carmen del barrio La Esmeralda. Le sacan una tarjeta amarilla al jugador número 9 que corresponde a Julián Cruz por parte del equipo del Chelsea. Lanzamiento que va a ser el jugador, vamos a ver quién lo va a hacer, si le sacaron tarjeta amarilla al número 9, pero la falta es, lo va a hacer el equipo del Atlético de Madrid. Somos Deportes a nombre de Jugamos y Supergiro. ¿Para qué giro cuando tenemos Supergiro? Haga su apuesta, su recarga en Juegos y Supergiro. Los 54 años de la cooperativa de caficultores del Cauca. Estamos en el 90% de la zona cafetera del departamento. Somos una organización con responsabilidad y comercialización social. Carrera novena, número 68, N04, allá en el Alto de Cauca. Conmutador 824-9870 y de Bacora del Chapo. Y tremenda felpeada que le está propinando, como diríamos en el argot popular, tremenda zurra, tremenda paliza, marcador abultado que está metiendo el equipo, el Chelsea, que va ganando 7-1, Atlético de Madrid, que ya cobró Edwin Plaza, laboratorio, se la toca el Chapo Martínez y se pierde a la raíz del palo izquierdo del vertical que defiende Cristian Muñoz. Recordemos que este jugador que lleva el balón, Plaza, Edwin Plaza, es un hombre que pertenece a la selección Cauca de aquí, de nuestro departamento. El Chapo Martínez y ese balón rebeldemente pega en la raíz del palo y va el gol, 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 gol. Así lo cantaba, así lo decía, así lo describía Edgar Perea, pasa en tu tumba, gol, 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 gol. Y no es barranquillero, es del conjunto Chelsea. 8 para el equipo del Chelsea, 1 para el Atlético de Madrid. Balón que llega, balón que lanza, vaya a sacudir la red. Oiga, déjeme contarle, son 3 goles del Chapito, tres del Chapito, 2 de Ignacio, 2 del equipo del jugador Andrés Guzmán y 2 de Julián Cruz. 8 para el equipo de Chelsea, 1 para el equipo Atlético de Madrid. Bueno, ataca Atlético de Madrid, Eduard Ibarra pega en el muro humano en la zona defensiva, vuelve Eduard Ibarra y ese balón pasa saludando el palo con el horizontal, el palo más largo, el palo, la barra transversal, se pierde a la última raya. Carga Mudanza, transporte a las 24 horas del día, Carga Mudanza, visita previa a su mudanza, servicio puerta a puerta, servicio de carga municipal, departamental y nacional, contáctenos al 318-388-9829, Carga Mudanza, Distri Químicos, venta de químicos en general, productos de aseo, insecticidas, perfumería fina, servicio a domicilio al 314-252-0099, District Químicos, implementos de protección industrial, suministro para laboratorios, District Químicos, 314-252-0099. Ya estamos en el epílogo, ya estamos cerrando candados, bajando cortinas, bajando persianas, estamos en las postrimerías de la etapa complementaria y don Orlando Solarte, usted es un comentarista con mucho arte. El jugador que más se mueve, que trata de buscar y sobre todo un socio, pero no lo encuentra, este jugador número 6, Francisco Tello, es el hombre que lucha en la parte de arriba, es el hombre que va por los costados, pero siempre hace falta un socio en el equipo de Atlético de Madrid. No. Eduard Ibarra que sale en transición ofensiva, bien sale, temporiza muy bien el conjunto Atlético de Madrid, porque ya venía raudo, ligero, ya salía expedito por la autopista sur y el balón que queda otra vez para Edwin Plaza, que le pega, ga, 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 ga. Y como vuelven y dicen los Teletubbies, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez,
Edwin Plaza, el mismo, el de siempre, le puso la puntilla que le faltaba a la pared, la fresa que le faltaba al pastel, la rúbrica, como dicen los nariñenses. Sí, señor, gol número 9 por parte del equipo del Chelsea. Y tranquilos que todavía hay tiempo, estamos a solo 19 minutos, faltan 6 minutos para que termine este partido. Nada que hacer por parte de este equipo del Chelsea, jugadores que toca, jugadores que saben en qué momento van a colocarlo en su perfil y darle con fuerza y potencia allá a esa portería. 9 para Chelsea, 1 para el equipo Atlético de Madrid. Maga, el Chapo lo invita a la marca, hace una finta, entra, se engancha hacia adentro, vuelve y gana desde atrás porque se la tocaba Bermúdez otra vez para que llegue Andrés Guzmán, el grandotote, el obelisco, el caudillo, el mariscal del área. Ahí sale perdiendo ese balón, falta que le hacen en la bomba central al mariscal, al caudillo, al capo, al hombre que defiende el cuarteto posterior del conjunto, Chelsea. Maderarte, usted es un hombre de estilo, una mujer de estilo, visita Maderarte, muebles con estilo diferente para cada cliente, sala, comedores, alcobes, lencería y decoración, ofertas, línea, exhibición infantil, camacunas, camacarros, camarotes, alcobas juveniles. Maderarte, avenida Panamericana, parqueadero, almacenes, Éxito, se va a cobrar tiro libre. Tiro libre, 2 hombres en la barrera. Ya cobra Edwin, se llama, le pega. Bien salida. El meta, Cristian Muñoz, el cancerbero, el golero, el cuida Cáñamos, el golero, el árbitro central, el amigo Olave, dice que esto todavía falta. Se vino la tarde bonita, la tarde soleada. Estamos a 2 minutos para que termine este partido. Fue otra tarjeta amarilla para el jugador número 9, Sebastián Farfán. Estamos a nombre de Jugame y Superquiro. ¿Para qué quiero cuando tenemos Superquiro? Los ha planchado Doña Chepa, los originales. Recuerde que somos los originales. Estamos ubicados allá en la calle cuarta número 4, calle segunda número 446. Teléfono 824-0071. Llame 317-870-2687. Escríbanos a nuestro Facebook Deporte de Popayán y gánense una rica y deliciosa torta de los ha planchado Doña Chepa para el mes de la madre en los aplanchados de Doña Chepa. Y como diría, ese balón en el borde del área. Se salva el blanco, se salva el blanco. Colombia, se salva el blanco. El Chelsea se salva. Es el séptimo del partido, el tercero que cobra Atlético. Se va a cobrar tiro de esquina, amigos televidentes. Ya está listo el trofeo, mire la mesa de trofeos. Ahí están las chicas, las modelos del de la Universidad María Cano. Oiga, las damas adornando como el florero adorna la rosa. Lindo escenario deportivo para esta ciudad de Popayán, aquí al norte de la ciudad. El juez Olave se lleva su pito a la boca, señala el eje del terreno y dice que el compromiso aquí en Deporte B, los sábados de 9 a 12, los domingos de 3 a 6, ya terminó. Señoras y señores, termina este partido, un paseo que se dio el equipo del Chelsea, con jugadores de experiencia, con jugadores de selección, con jugadores que tienen mucha individualidad, con jugadores que saben abrir la cancha, buscar los espacios y aprovecharlos. Eso hizo el equipo del Chelsea. 9 para el Chelsea, 1 para el equipo Atlético de Madrid. Somos Deporte B, de la programadora de los mejores centros deportivos y culturales. Vamos a una pausa comercial, don Luis Eduardo, y ya retornamos.